mismos ingredientes. Si con el día de ayer, el día de hoy como más que el día de ayer, es lo mismo. Ya con sus ganas. Siempre va a haber alguien que toque menos, siempre va a haber alguien que toque más por diferentes circunstancias. Entonces, ahí por ahí nosotros podemos ver van a escuchar las mismas piezas, sobre todo al inicio. ¿Okay? Bueno, vamos a invitar a un alumno de la Universidad de las Artes, de Guillermo Romo.
Claudio. Thank you.
hay un número de